Antes de continuar este video, los invito a que se suscriban a este canal Pirotecnia Casera para que sigamos creciendo. Cada vez estamos más cerca del millón de seguidores y además al momento de suscribirse recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos contenido a este canal. También no olviden dejar su me gusta y un comentario, eso me ayudaría muchísimo. Así que continuemos con este video. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con un nuevo video y vamos a hacer el tronando cohetes. Ya la verdad no es que no me acuerdo qué numeración va. Ahí les estaré poniendo en el video. Y pues miren, tenemos aquí una caja de pirotecnia. No, a ver, pónsala, güey. Más que nada es para que ustedes conozcan la gran variedad de productos que pueden encontrar, tanto los nuevos como pues los clásicos, ¿no? Empezar a mostrar los productos que tengo aquí en la caja. De este lado tengo aquí unas varas. Esas no se las mostré porque no cabían en la caja, pero aquí de este lado tengo algunas varas. Tenemos aquí varas de diamantina. Tenemos varas de kraken, estas de aquí. Y tenemos la vara tradicional de bombita. De este lado, entonces, tenemos aquí lo que son las ollitas. En otros videos ya también ya había quemado ollitas, pero me llamó la atención estas ollitas y quiero probarlas para ver qué tal están. Trae 6 piezas, el paquete. Como vi que también tenía la versión pequeña, también una vez la compré. Es la versión igual tradicional, la más común que pueden encontrar. Tenemos este. Tenemos este otro producto que se llama Estrella Fugaz. Es de Pirotecnia La Avispa. Tenemos de este lado lo que es este nuevo producto que se llama Trabuco Reguilete. Este también me da mucha curiosidad en cómo es su función. Y contiene 10 piezas este paquete. Tenemos aquí igual algunas baterías. Tenemos esta que se llama Quipitos. O bueno, tiene la etiqueta de Quipitos. Creo que eso es un dulce. Pero esta es una batería. Esta la compré en el local 44. Pirotecnia La Pólvora. Igual ahí en el mercado de Pirotecnia San Pablito. Esta que se llama Candil Romano. Esta también lo compré con Piro Yorks. Tenemos aquí algunas bengalas de humo. Estos son de Pirotecnia La Pólvora. Tenemos diferentes colores, rosa, anaranjado, amarillo. Este creo que también es anaranjado. Tenemos ahí humos de colores. Tenemos otra batería de estas de misiles. La botamisil, muy clásica. En cuestión de varas, tenemos estas dos varas. Que son de silbato y esta vara que es roncador. Tenemos este otro que se supone que es para revelación de sexo. Este también lo compré en el local 44, ahí en Tultepec. Que se supone que este es para niños y nos va a hacer la revelación. No recuerdo si me dijeron que saca papelitos de colores y luego humo de color. Que es lo que va a decirnos el sexo del niño, ¿no? Entonces, esto, vale. Lo probé para que pues, a la gente que tenga curiosidad o duda. Aquí tenemos más humos de color. Este es morado, anaranjado y creo que amarillo. Es humo de color. Tenemos este otro humo de color, bien grandote. Bengala de humo. Es Pirotecnia del Enano. Vamos a calarlo, supongo que ha de ser de color rosa. Tenemos estos que se llaman dulces. Tenemos aquí igual silbatín. Se llaman Hulk. Tenemos silbato de piso, que es el normal, el tradicional. Tenemos este, a ver si los quemamos, estos dos, que son cohete blanco. Y lo que es esta carrillera, que se llama Rambo. Obviamente, pues haciendo una recopilación de los productos que más me llamaron la atención, de productos que no han salido, porque la mayoría son nuevos, no han salido en los tronando cohetes. Más que nada, pues para que ustedes empiecen a conocer más productos, o si los ven, pues ya saben qué efecto hace el producto. Pero a mí el que más me llama la atención es a ver qué hace este de aquí y lo que son las varas. Así que entonces vamos a empezar con este video, con este proyecto. Y ustedes abajo en los comentarios díganme qué producto fue el que más se les hizo interesante. Este paquete de ollitas, ¿cuántas tiene? 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ollitas tiene la caja o el paquete. Vamos a probarlos a ver qué tal están. Hay de diferentes colores, obviamente el color no tiene nada que ver, pero es la presentación. Tal cual es una ollita de barro. Aquí podemos poner algunas. Primero vamos a probar una a ver qué es lo que hace o cómo es que funciona.
deja bien poquito. Sí. Más separadas. Las ollas grandes traen 6 piezas. Vamos a ver qué tal están. Están, miren, tan grandotas, ¿eh? Comparación a las otras, miren, están como 5 veces, ¿no? Sí. Más grandes. Vamos a quemar una y vamos a ver qué tal están. Vienen igual por colores. Hacer un experimento, aquí tengo una mecha y tengo varias ollitas. Lo que quiero hacer es unir todas, o varias ollitas más bien. Por ejemplo aquí, con esta, ¿no? Y por ejemplo poner varias ollitas alrededor, así. Eso es lo que quiero hacer. Entonces con la ayuda del masking quiero pegar la mecha. A ver. Luego esta otra acá de ese lado. Así. Esta otra mecha así. Esta otra mecha de este lado así. Y de esta mecha va a prender esta otra mecha de acá. Así. Así, a ver si encienden todas. Mira, apenitas, ¿eh? Le cayó aquí toda la chispa. Ahí está, amigos. Sí prendieron todas, todas, ¿eh? Ahora vamos a pasar a lo que son los humos de colores. Tenemos aquí distintos humos de colores de pirotecnia de la pólvora, así que vamos a quemarlos y vamos a probarlos para ver qué tal están. A ver, vamos a quemar este otro, a ver de... Este es como morado, yo creo. A ver, vamos a prenderlo. ¡Morado! ¡No! No va a quedar bien. ¡No manches, no veo!
¡No veo! Esto va chido, ¿eh? Morado. Vamos a prender el amarillo. ¿No? ¿Y se distingue el color? Sí. Ahí está, amigos, humos de colores. Vamos por el siguiente producto. Bueno, amigos, vamos a dar paso al siguiente producto. Se supone que la explicación que me dieron es que esto se puede sostener con la mano y va a revelar el sexo del niño. No recuerdo muy bien si lanza papelitos de colores o solamente sale humo. Pero pues vamos a ver qué tal está. Y pues aparece el producto, ¿no? Para que lo calemos. Aquí dice que está la mecha de inicio. Y aquí pues se enciende. Bueno, no lo voy a despegar porque estamos aquí, tengo el encendedor de soplete. Y pues vamos a ver qué tal está. Si te alejas, ¿sí se ve bien? Sí, ahí sí. Va, desde aquí. Vamos a ver qué es lo que hace. Los papelitos de colores. Ahí está, amigos. Y fue niña. Ah, no, fue niño. Fue niño. Ya vieron todos los papelitos que salieron. No, mamá, creo que sí me voy a tener que poner a barrer. No, ¿y si mojo? ¿Si lo mojo? No, güey, porque se va a batir de azul como es papel china. Preferible a que se huele, ¿no? Oh. Ándale, güey, ponte a recoger de uno en uno. No, yo digo que los mojo para que no se huele, ¿no? ¿No? Sí, deja voy por más agua, deja voy por más agua. Acá. Bueno, ahora es momento de quemar estas varas. Son de silbato, pero pues sí están más o menos grandecitas. ¿Sí viste eso? Sí. Casi bajan. Sí. ¿Cómo va? Están bien chidas, ¿eh? La neta, sí están bien chidas. A ver, vamos a quemar estos, que son los trabucos de reguilete. Así viene la caja, la presentación, trae 10 piezas. Vamos a abrirlo. Ahí se despegó. A ver esta. El reguilete. A ver, vamos a echar uno. Otro. Thank you.
Bueno, amigos, pues esos fueron los trabucos de reguilete. Bueno, amigos, ahora está este otro producto. Tenemos aquí la presentación de la caja. Contiene 200 piezas y se llama Estrella Fugaz. Es un poquito más pequeña que las que les había mostrado en videos anteriores. Son ratitas o cometitas, no sé ustedes cómo las conozcan, pero son minis, pues son más chiquitas. Pues ahorita vamos a poner un montoncito para que ustedes vean cómo funcionan. Así viene la presentación, vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paquetitos, 100 piezas la bolsita. Entonces vamos a abrirlas para que también vean cómo son y qué tamaño son. No son tan grandes, son chiquititos. A ver, vamos a ver qué pasa si prendemos el paquete así. Ay, se ven bien chistosos. Es más, camarógrafo, préstame la cámara y me quedo aquí parado y tú los prendes, ¿va? A ver, y yo grabo con la cámara. A ver, mira, mira. Yo me voy a quedar aquí. Vas. ¿Ya? Sí, ya, ya. Aquí me quedo. Porque estos sí se alocan chido, ¿eh? Y vamos a tener cometas. Era de los dos. Vamos a prender estos que se llaman dulces, a ver qué es lo que hacen. Fueron los dulces. ¿Crees que sí prendan? Sí. Ah, les doy una flameada, güey. También, güey, también. A ver si va. Ah, prendí uno. Ah, se prendieron. Bueno, ahora vamos a quemar esta batería de 16 disparos, candil romano. Tenemos esta otra que se llama Quipitos.
Pero esta batería, yo creí que iba a ser nada más de cracker. O sea, pensé que esta iba a ser de cracker y esta pensé que iba a ser más como de colores nada más. Pero no, las dos estuvieron buenas. Bueno, a mí sí me gustaron. Esta se ve algo diferente. No había visto pues, este tipo de efectos, ¿no? Porque traían como chupacabras y colores. Vamos a quemar ahora esta batería. Esta sí es muy común. Esta ya la han de haber visto en varios videos y pues, es de las más comerciales también. Esta sí huele como a algodón de azúcar. Las otras tienen otro aroma, pero este sí huele tal cual a algodón de azúcar. ¿Sí se ve? Tenemos aquí unas varitas roncadoras, un paquetito de vara roncador, y pues vamos a calarlas, a ver, ven, acércate, para que las pongamos aquí en la misma batería que acabamos de quemar. Ahora vamos a prender una. Se ven bien rápido. ¿Vas a grabar eso? Sí. Bueno, amigos, vamos a quemar este, que es una carrillera de El Rambo. Vamos a quemarla. Hay que quitarle papel. Nada más hace un cagadero, ¿no? No. Ay, Alejandro, no, que no tronaba. Pero dale el contexto, es que probamos uno y que... Es que probamos, nosotros antes de grabar no estábamos grabando. Saqué dos y los prendimos y no tronaban tan duro. Y ahorita sí sonó bastante. Ay. ¿No? Algo les hiciste, Alejandro. Se chiviaron. Ay. No, si hay que barrer la basura para que no quede sucia la calle y pues no se vaya a volar para todos lados la basura. Y pues no se vaya a las coladeras y no se tapen. Pues también para no dejar ahí toda la suciedad. Porque luego se vuela con el aire y ya se ensucia toda la calle.